Hola, ¿cómo Tal. va? ¿Cómo andan? Hola, ¿Todo ¿cómo va? bien? Hola, ¿cómo Hola, ¿cómo va? va? Casi que me sale. Ay, porque me sale así, a mí no me sale de otra Hola. forma. Espera, ¿estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Cómo estoy? Acá Bello. estamos tomando unos mates con él y vamos a charlar hoy sobre el sistema Salud. de salud. El sistema de Salud. salud, Sistema de exacto. salud. ¿Cómo es el tema de los trámites que hay que hacer para poder acceder al sistema de salud público? Que dicho sea de paso, es público, no gratuito. Hay un montón Tienen de que. gente que paga impuestos para que el servicio sea público. O sea, tenés que estar inscripto. O sea, por cuenta propia o por cuenta ajena. Pero Exacto. tenés que estar trabajando, cotizando para poder acceder al sistema Cotizando en la público. seguridad social y tener tu número de seguridad social para poder tramitar. Ah, hoy paga la promo Habana, ¿eh? Ah, sí, esto gracias a Ale nos Ale. mandó de regalo. Gracias, Ale. Riquísimo. Y nos trajimos este. Y compramos unas. Nada, para malcriarnos un poco, Ale, con sí, unas un delicias caprichito. del Mercadona que es, madre mía. Esto es Espectaculares. 100% argentino, 100% español. Exacto. Esto es bien argento y esto es bien español. Bueno, sigamos con lo Sigamos con el de. tema del sistema de salud. Exacto. La tarjeta sanitaria, esta es la de Marco. Y ahora vamos a llamar para ver cuáles son los requisitos para poder tramitar la tarjeta sanitaria. En nuestra experiencia lo vamos a contar, pero queremos hacer el llamado para que ustedes puedan ver de primera mano lo que dicen, lo que piden. Por lo menos acá en Madrid, ¿no? En la Comunidad de Madrid. Pero siempre vos tenés un médico de cabecera en tu centro de salud más cercano y una enfermera de Claro, el cabecera. centro de salud para atención primaria. Todo lo que sea, no sé, me duele la garganta o me tengo que ir a hacer un chequeo y hablar con Análisis el de médico. sangre. Exacto, con un análisis, para todo lo más sencillo. Y si después el médico te deriva a alguna especialidad más concreta en el hospital, tenés que ir, o si te tienen que hacer una tomografía, una resonancia, operarte, todo eso, en el hospital. Si tenés una Genial. emergencia, no sé, tuviste un accidente y te rompieron una gamba, bueno, te llevan al hospital, obviamente. El centro de salud es más para cosas más sencillas, menos graves. Tenés que llamar, pedir cita, eso. Ahora con el tema del COVID cambió un montón. Con los médicos, la primera cita es telefónica siempre. Es Te telefónica. llama el médico, te pregunta qué te pasa, qué tenés, el médico de cabecera, digamos. Y de acuerdo a lo que vos le decís, evalúa a distancia, obviamente, y te dice, bueno, te pido un turno con el otorrino o te receto tal medicamento o lo que sea. Te va Entonces, derivando, lo que quiere claro. decir que la médica de cabecera es la que se encarga de tomar un diagnóstico y de ahí te deriva si de acuerdo a lo que tienes, te va a decir, bueno, necesitas un ginecólogo, necesitas un Exacto. médico especialista para. Pero sí o sí tienes que primero pasar por el centro de salud. Bien, vamos a hacer el llamado. Dale, sí, porque tengo unas ganas de comerme eso. Ya. Ahí Y está. vamos a. One hour later. Bueno, mientras tanto les cuento que nos estamos por separar. Ella se va a ir Sí, a la derecha, a a la ver, punta de la yo te cama y hago yo me voy una a ir a la otra. consulta, claro. Bueno, esto es para que vean también que lleva tiempo hacer los trámites, porque a veces te tenés que fumar una mañana esperando que te atienda la maquinola. Pero bueno, es como funciona el sistema y ahora con el tema del COVID está todo mucho más lento y complicado y Una servilleta, por favor. Thank you. está todo más lento, más complicado, está más trabado todo, pero bueno, las cosas funcionan igual. El tema es que te tenés que tener paciencia. Che, me intenté. Ya fue. Vamos a comer. Mientras. Esto. Te mueres, te morís. Después tenés que ir al médico. No, bueno, pero Qué rico. una vez Permiso. sola comimos esto. Y suficiente para caer en la tentación. Pero digo, no te vas a comprar esto todos los días. No. Bueno, esto lo compramos hoy para. Es un gusto que te das. Para postulear. ¿Ah? Tarden, tarden. Puta madre, ¿cómo te vas a querer ir de España? ¿Qué es esto que tienen?
Nueces, pero tostadas y con. Es como la factura argentina, pero viene con. Sí. Como hojaldre. Es como un hojaldre, pero no sé, otro sabor tiene. Es como la masa de hojaldre que en el, adentro tiene un relleno. Manzano, parece. Me parece que sí. Entonces, pasos a seguir. Esto lo vamos a contar nosotros, pero después, si podemos, vamos a poner también la llamada para que lo escuchen. Vos, una vez que estás inscripto en la Seguridad Social porque conseguiste trabajo o porque te inscribiste como autónomo, una vez que estás inscripto, con el número de Seguridad Social tenés que ir. Si sos extranjero, tenés que tener tu número de NIE también. Tenés que ir con el número de NIE, el número de la Seguridad Social, al centro de salud y pedir que te tramiten la tarjeta sanitaria. Te van a pedir como requisito el empadronamiento. Ah, si, también. Si, bueno, obviamente el NIE, de todo fotocopia, ¿no? Y el número de la Seguridad Social, que eso es lo más importante, porque si no, sin eso no te pueden ingresar en la base de datos. Exacto. Y si tenés chicos, te van a pedir el libro de familia. Los NIEs de los tres. Los NIEs de los tres. El volante de empadronamiento colectivo. Actualizado y colectivo, que no es el mismo del individual. Que esto acá hay que hacer una salvedad. Si tenés certificado digital, se puede tramitar el volante de empadronamiento individual. Online. Pero cuando necesitas el colectivo para demostrar que toda la familia vive en el mismo lugar, tenés que ir a hacerlo presencial. Hay que pedir cita en el ayuntamiento. En el ayuntamiento. Llevar todos los papeles de vuelta, porque cada vez que pedís un volante de empadronamiento tenés que llevar los NIE, el libro de familia, las partidas de nacimiento, todo de vuelta. Por eso lo aclaro. Esto es importante. La tarjeta sanitaria también te sirve para ir a buscar los medicamentos a la farmacia. Por lo menos en la Comunidad de Madrid. En las otras no sé cómo es. A la farmacia. En cualquier farmacia dentro de la comunidad, vos vas con tu tarjeta de la tarjeta sanitaria y tu documento, el NIE o el DNI, lo que sea, vas a la farmacia por sistema, salta qué orden tenés hecha y te dan los medicamentos ahí en el momento. Depende si son gratis o si tiene el 100% de cobertura, te lo dan, y si no, tenés que pagar lo que dice ahí, lo punto. Que dice, sí, está. Hay algo que quiero aclarar que es muy importante con respecto a las... Así tenés chicos. Cuando tramitas la tarjeta sanitaria de los chicos, antes de ir al centro de salud, necesitas tener su número también de seguridad social. Sí, que eso lo tenemos que tramitar aparte. O sea que eso lo tenés que tramitar en tu seguridad social, adherir a los chicos, y una vez que te mandan, porque lo puedes hacer teniendo el certificado digital, lo podés hacer en la petición online, pero te demora. Sí. Bastante tiempo, porque como ahora están con todo este tema del COVID, están atrasados con todo este tipo de trámites, y pedir cita en la Seguridad Social, olvídate, es un dolor de huevo. Madre y mía. No te atienden personalmente. No conseguí cita. Otra cosa, el derecho a la salud de los niños, de los menores, acá en España es universal. La salud pública a los menores de edad y lo que es educación también, los cubren igual. O sea, si vos no tenés los papeles en orden, digamos que sos un inmigrante que está de manera irregular, ¿no? Que no tiene número de NIE, por ejemplo. Tus hijos los tenés que llevar al médico, te los van a atender igual. Incluso, por eso quiero hacer esta aclaración, si vos tenés un accidente y te llevan al hospital, te van a atender, no es que te van a dejar tirado en la calle. Te atienden y te van a arreglar, te van a curar. Pero no es gratis, después tenés que pagarlo eso. Y si no lo pagás, te queda una deuda con el Estado. La atención no te la van a negar, que eso es buenísimo, porque es un tema de derechos humanos. Si vos tenés un accidente en la vía pública o tenés lo que sea, te van a atender, pero no es gratis. O sea, si vos no tenés un seguro de salud o no tenés la seguridad social, tenés que pagarlo. La tranquilidad es que sabés que no te van a dejar tirado en la calle. Exactamente. Que no es poco. Uh-huh. Y bueno, y después otra salvedad que podemos hacer, que por ahí está bueno decirlo, que lo que es oculista y lo que es dentista... Odontología vendría a ser. Sí. Odontología y los oculistas, la parte oftalmológica, es hasta los 16 años. 16. Esto, si lo saben, coméntenlo abajo en la cajita de comentarios. Si, por ejemplo, yo sé que la Seguridad Social no te cubre un implante mamario, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en el caso de que una mujer tiene cáncer de mama y le tienen que extirpar los pechos? ¿En ese caso lo cubriría la Seguridad Social? Si lo saben, coméntenlo, porque yo no lo sé.
O si hay algún dato que vean que nosotros por ahí no dimos bien, porque no somos expertos, estamos contando nuestra experiencia nada más. Exactamente. Coméntenlo abajo y explíquenlo, porque el que tenga información mejor siempre suma para todo lo que están viendo el video. Eso lo aclaramos siempre. Nosotros cuando hacemos los videos para contar nuestra experiencia y si le puede ayudar a alguien, mejor. Pero no somos expertos ni menos, ni mucho menos, nada. De hecho, muchas cagadas nos mandamos nosotros que nos hicieron perder tiempo para poder hacer los trámites. Tal cual, tal cual. Bueno, luego. Estoy haciendo tiempo para que pueda comer mi mujer. Está muy rico. Muy rico. Bueno, luego, una vez que ya tenés todo, lo que está genial es que te avisan, más o menos te dicen que la tarjeta, o sea, ya te dan como un provisorio. Claro que El sí. momento que ingresaste todo en el centro de salud, te dan un papel provisorio y ya tenés Ya tenés servicio, seguro, digamos. exactamente. Y luego te dicen que más o menos alrededor de un mes posterior al ingreso de todos los datos, que vayas nuevamente al centro de Y salud ya y te dan te el van a dar plastiquito. el plástico. Y esto también te sirve, por ejemplo, cuando tenés que ir a hacerte un análisis o tenés que ir al médico, llegás al centro de salud, ponés en una maquinita la tarjeta y te saca el papelito o en el turno y te dicen en qué ¿En oficina o qué en qué oficina? consultorio te toca. Y es ¿Qué así, sala? Sí. al toque. Entrás al hospital y con esto mismo No, la verdad que el sistema está es muy bien. espectacular. Está muy bien organizado. Nosotros no tenemos experiencia con el circuito privado, salvo la operación que hicimos hace 4 años con NASA, que Qué fue en una clínica privada, que también fue muy buena la experiencia, muy la buena la verdad. experiencia, La obviamente. clínica era espectacular. Y acá lo que tengo que decir otra cosa, los hospitales y los centros de salud, Están muy bien cuidados. espectaculares. La verdad que la experiencia para nosotros, que tenemos necesidades especiales con los chicos y tenemos que usarlo el sistema de salud, la verdad que no se puede comparar con lo que teníamos antes. Incluso nosotros pagando un seguro privado antes, que no estaba mal, porque la verdad que No. los profesionales no tenemos quejas de No, y ninguno. Al aparte lo contrario, hacía. el nivel humano y profesional en Argentina es muy bueno de los médicos y los terapeutas. Pero la infraestructura en general no es buena y está cada vez peor. Olvídate si tenés que ir a un hospital público. Las cosas como son. Acá el sistema de salud es de primera línea. Los profesionales son de primera línea y sobre todo el personal que está, por ejemplo, enfermero, la gente de seguridad, los que te atienden en los trámites administrativos, tienen, y eso lo destaco en general en todo lo que es público, muy buen Fuimos a un trato. nazareno que fui yo sola a hacerle una resonancia y bueno, iba con silla de rueda, nazareno. La persona de seguridad me hizo que espere un minutito, que como teníamos que hacer un trayecto bastante largo dentro del hospital, me puso como una celadora, porque yo venía con la mochila, la chaqueta, o sea, la campera, bueno, de todas las cosas en la mano. Me Sí. hicieron, no, espere un minuto, señora, que tenemos una persona especializada para llevarlos y que tampoco te pierdas adentro del hospital. Claro, que te ayuda, te pide el ascensor, te ayuda a entrar, un Exactamente, te montón de cosas. ayudan, aparte tienen acceso por ahí a otros lugares para que no tengas que dar la vuelta tan larga. Sí, eso me pasó a mí también, cuando tuve que ir a hacer la Nos resonancia con pusieron NASA. una. Me vinieron a buscar y me hicieron pasar por otra parte del hospital, que como que cortamos camino por adentro y nada, y aparecimos del otro lado y ahí no se puede andar y nos llevaron para que NASA no se tenga que comer toda la vuelta al hospital. Destaco la voluntad que tiene la gente de solucionarte problemas. Y en general yo lo que noto es que la gente que está trabajando en salud o la gente que está trabajando en educación es gente que tiene vocación y que está ahí porque quiere Sí, sí, y sí, porque sí. disfruta de eso y porque tiene ganas de ayudar. Al Entonces, menos nosotros nos hemos encontrado con todo tipo de gente que la verdad nos trataron muy bien, sí. Por trata eso hago muy bien al nene, hincapié. mucha paciencia, lo mismo para Mark y cuando tuvo que ponerse sus vacunas de los 6 años, Sí. toda la paciencia del mundo, sabían cuál era el diagnóstico de él y la verdad Es que de un 10, espectáculo. de 10. Y lo quiero recalcar y lo quiero remarcar porque la verdad que es importante, sobre todo el tema empatía y tener paciencia con los chicos que tienen un diagnóstico, qué sé yo, es importante porque te cambia completamente la experiencia. Si fuese marketing, estaríamos hablando de experiencia de usuario. Y la Claro. verdad que la experiencia de usuario es excelente. Sí. Y hay que destacarlo. Lo que está bien, así que hay que decirlo. Exacto. La verdad, muy conformes Sí. y que funciona muy bien. Sí. ¿Vale? Sí. Sí. 3 hours later. Un momento, por favor. En
Seguimos probando. Mr. Tango se llama este. Vamos a ver. Es más rico que la Habana. Me hace acordar a los cachafás. Esto es español, ¿eh? Me cagaste. Mirá vos. Es más rico que este. Parece. Qué gordo. Está buenísimo. Muy rico. Muy rico. Nada que envidiarle. Te escupiendo. Asqueroso, comí. Estoy escupiendo todo. Abrime acá. Me cortaron. Ya fue. Me parece que no vamos a hacer nada con eso. Bueno, pruebo una vez más. The third one is the winner one. Qué lindo. Y a las 5 de la tarde. No, es que no tengo tanta batería ni tanta memoria. A las 5 de la tarde. En estos momentos estamos operando gente, no podemos atenderle. No rompa las pelotas con pelotudeces. Che, ¿dónde era? Ahora me voy a fijar. Lo fabrican en Ciempozuelos, mirá, Madrid. Caramba, Mr. Tango. Seguimos esperando que nos atiendan. ¿Qué es? Piece of chocolate. Tengo la boca sucia. Rompamos la distancia de seguridad. Cero distancia de seguridad. Tomamos mate. ¿Qué más? Nos damos besitos. Ya me hinché los huevos, ¿no? Che, Ale, gracias por regalarme una cajita de Habana, la verdad. Chu, ¿te gustaría hacer un canal y dar clases de inglés? Como me gustaría, no sé si me gustaría. ¿Por qué no sé? Cállate. Shut your mouth. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Sí, necesitaría saber los requisitos para poder tramitar la tarjeta sanitaria. ¿Qué debo llevar? Vale, ¿la has solicitado alguna vez? ¿La ha tenido en alguna otra provincia? ¿Es la primera vez? No, sería por primera vez. Vale, pues a ver, su documentación, ¿qué tiene? ¿Tiene NIE? NIE. ¿El NIE? ¿El padrón? Vale. Vale, y luego pues tendría que aportarnos el reconocimiento por parte del IMSS de que tiene este derecho a que le cubra la seguridad social. Vale, el número de seguridad social. Eso es. Vale. O sea, el NIE, el, bueno, en mi caso pasaporte, el empadronamiento, el número de seguridad social. Eso es. Y para adjuntar a mis hijos. ¿Son beneficiarios suyos? Claro. O sea, los debo, sí, o sea, los debo primero inscribir en la seguridad social como beneficiarios. Claro, eso es. Ah, okay, vale. Y una vez que tenga eso. Una vez que tenga toda esa documentación, ya tiene que venir aquí presencial al centro de salud y, sí. Y se le daría de alta. Vale, ¿y de los niños qué tendría que aportar? Pues a ver, imagino que tiene, bueno, NIE. ¿Tiene libro de familia o qué tiene? NIE. ¿Tienen NIE también? Pues sí. El NIE de ellos. Sí. Y bueno, pues lo mismo, el padrón, que estén todos empadronados en el mismo sitio. Vale. Y bueno, pues si nos puede juntar algún documento que justifique que son hijos suyos. Ah, o sea, el libro de familia o el partida de nacimiento. Eso es. Vale. Bueno, con toda esa documentación en el centro de salud. Correcto. ¿Cuánto demora el trámite, más o menos? Sí, ¿cuánto demoraría el trámite? Si está toda la documentación correcta, se hace en el momento. Ah, ok, vale. ¿Y ya se puede, ¿vale? ¿Ya se puede empezar a utilizar el sistema una vez que está hecho el trámite? Eso es, correcto. Ah, ok, vale. Bueno, muchísimas gracias. Vale. Muy amable. De nada. Hasta de luego, nada, que tengas días. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, ¿vieron cómo atienden? Un espectáculo. Súper clarito. Lo teníamos bien, ¿eh? Bien, bien recordado. No hicimos cagada, no dijimos ninguna huevada.
confirmado por el sistema de salud español después de 4 horas de estar aguantando acá, boludez, haciendo huevadas mientras esperábamos que nos atiendan. Exacto. Well, my darling, can you say goodbye in English? Okay, goodbye, have a nice day, and see you... The next one. That is your channel, not my she channel, can do, and I don't want to have I can say channel, whatever sorry, I want in my channel. I don't want She can do conversation. if no, you I'm want sorry. To practice your conversation in English, you can... Yes, you can. We can talk. We can make a video call and speak in English for practice. Okay, practice in English. For a very cheap price. Okay. Okay, thanks. Bueno, gracias. Me dio vuelta. Buen día. Que la pasen bien. Beso, espero que les sirva la información. No nos den bola, que nos cagamos de risa todo el tiempo. Exactamente. Nosotros. Es raro que estemos solos. Cuando estamos solos volvemos a ser novios nosotros. Están los tres Están los chicos escuela. En el colegio, así que... We're doing a video for your yes. for the people that is following you. And it's perfect. But we want to have sex right now. Mejor que lo dices porque no te ayudo más en tu vida. Te lo aclaro. Te lo aclaro. Bueno. Toma. ¿Listo? Yo también. Chau. Bye. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. Así hace Isa Mejada.